Buenas tardes, Rosemary Tapia. Continúa con los anecdotarios del crepitar de la hoguera. Esta vez el tercer capítulo, su conclusión. ¿Desea enterarse de todas las interioridades del crepitar de la hoguera? Suscríbase a mi canal de YouTube y dele clic a la campanita. Uno de los personajes que más me costó crear fue el personaje del terrorista, Giacomo Gandini. Lo puse como una persona con excelentes modales. Estuve haciendo un estudio y siempre este tipo de terroristas, los jefes, son hombres cultos. La relación en la novela con Isabel es un tanto confrontativa. Ella quería averiguar las intenciones del terrorista. Recordaba a su amiga que decía que por la curiosidad murió el gato. Y ella le respondía, pero murió sabiendo. Porco secuestra a Paola y la lleva donde está Isabel. Le exige que transmute varias chatarras en oro. Ella le dice que necesita de la asistencia de Agnolo. Él consigue todo lo que ella le pide. Paola invoca a Victoria Scola. Ella llega. Cuando llega Victoria Scola, tienen una conversación. Y Victoria le dice que es el momento propicio para la fuga. Le explicó que encenderían una gran hoguera para llamar la atención de sus captores. En ese momento, ella debía salir sin mirar hacia atrás. Todos debían fugarse. De pronto, ella siente que Victoria la rodea con sus brazos para tranquilizar y le dice que ella estará bien por toda la eternidad. Paula le pregunta, ¿por qué una hoguera? ¿Por qué ese fuego primigenio continúa encendido propagándose en el universo que aún está en expansión? Quienes buscan una explicación basada en la razón la encontrarán, pero no la comprenderán. El día que encuentres ese fuego primigenio, se generará una gran confusión en las mentes racionales, pues no entenderán sus designios. Solo sabrán que una fuerza les puede aniquilar con un breve chispazo y deberán reconfigurar su rumbo. Victoria hace una pausa, se acerca a Paola y continúa. El fuego siempre despertó reverencia y temor entre las poblaciones antiguas y también en las actuales. La función primaria del fuego es la de crear. La secundaria es iluminar. Ambas funciones pueden traer la salvación, pero también la destrucción. Entonces Paola le dice que se siente destrozada y sin fuerza. La tragedia de los últimos días la han fraccionado. ¿Crees que pueda unir los fragmentos y rehacer mi vida? Victoria le responde, estoy segura de que lo lograrás. Reunirás todos esos fragmentos. Es una tarea de amor y de luz. Por eso te elegí a ti para continuar esta milenaria misión. Tú serás el apoyo de los que no pueden mantenerse en pie cuando les falte la fe y el miedo se apodere de ellos. También podrás trasladarte a diferentes dimensiones. Ya lo hiciste y por eso estoy aquí. Comparto contigo ese legado de amor y tú lo harás con otras generaciones. Recuerda que nuestros ancestros y descendientes viven en diferentes esferas. No lo olvides, universos paralelos. Paola se despidió envuelta en lágrimas y adioses.
Aquella mujer había sido su salvación otra vez. Y era evidente que el amor ancestral puede encontrarse con el transcurrir de los siglos. Hay lazos invisibles capaces de trascender los universos, el tiempo y la distancia. Paola sintió que una parte de ella se quedaba con Victoria y que parte de esa maravillosa mujer se iría con ella. No podía separarse, pues la unía un fin, una misión, una victoria. En ese momento se escuchó el sonido de la puerta abrirse y Victoria le dice: ahora corre. Porco y Gandini se asomaron. Fue Porco el que habló. No tenemos todo el tiempo del mundo, deberás cumplir tu tarea o no respondo por tu vida, mujer. Tocado a espaldas de Porco, Gandini clavó los ojos en la figura etérea de Victoria Scola. Elevándose en mitad de la habitación, ambos hombres miraron embelesado la visión, momentos que aprovechó Paola para salir al pasillo sin que ellos le hicieran el menor gesto para impedirlo. La imagen de Victoria hizo un pase con sus manos y en el haz de luz que dejó el movimiento se inició una llama que se convirtió de inmediato en una hoguera que iluminó la estancia y que abrazó los rostros de los dos hombres, quienes apenas tuvieron tiempo de emitir un gemido antes de quedar convertidos en cenizas que flotaban sobre el pasillo que comenzaba a arder. Los hombres de Gandini acudieron al portal de la casa, alarmados por el fuego, pero ninguno de ellos hizo el menor intento por atrapar a Paola, quien corría a toda prisa hacia el bosque. Los perros, amarrados a un costado de la casa, ladraron frenéticos, pero ya nadie los escuchaba. Los guardianes de la casa miraban extasiados las llamas que salían de la vieja cabaña y cubrían los alrededores. Una fuerza superior a ellos los hacía permanecer clavados en su sitio, aun cuando las llamas comenzaron a incinerar sus ropas y sus armas. Este es el tercer capítulo y la conclusión del Crepitar de la Hoguera. Si leyó La Raíz de la Hoguera y no ha leído El Crepitar, la puede encontrar en los Grand Morrison y los principales sitios de venta. Recuerde que si no ha leído ninguna de las dos, léase las dos. Primero La Raíz de la Hoguera y después El Crepitar de la Hoguera. Va a quedar maravillado. Gracias. Y recuerde suscribirse en mi canal de YouTube y darle click a la campanita. Un fuerte abrazo.